A nivel económico y financiero, dominó toda la semana el impacto del brote del coronavirus en empresas, en negocios, en países, cuando crece la preocupación porque aumenta el número de casos fuera de China, en Corea del Sur, en Italia, en Irán, y con evidencias ya en distintos países de su impacto. El desplome de ventas de autos en China, además, del 92%, la más débil actividad de las fábricas de Japón en los últimos 7 años, entre otras estadísticas que hemos conocido antes de que se reúnan banqueros centrales y ministros de finanzas del G20 en Riad para tocar este tema. José Luis de Haro está en la Bolsa de Valores de Nueva York. Importantísimo ver qué acuerdan. ¿Cómo estás? Así es, Gaby, y mencionabas algunos síntomas de debilidad. También hay que destacar cómo el sector servicios aquí en Estados Unidos se contraía por primera vez en los últimos 6 años, según ese PMI adelantado que realiza IHS Markit. Y este va a ser un asunto que, como bien apuntas, se va a tratar este fin de semana en Riad, en Arabia Saudita, en esa reunión del G20. Ya veíamos a comienzos de semana como el propio Fondo Monetario Internacional aseguraba que toda la incertidumbre que rodea en estos momentos al coronavirus podría pasar factura a la economía global. Aquí en casa, en Estados Unidos, vemos cómo los inversores siguen optando por las ventas, también después de que hayan hablado distintos altos funcionarios de la Reserva Federal, especialmente hacer referencia a Richard Clarida, el vicegobernador de la Reserva Federal, que aseguraba que en estos momentos el Banco Central estadounidense no sigue las expectativas del mercado. Y es que el coronavirus lo que ha hecho es que el mercado comience a descontar entre 1 y 2 rebajas de tipos de interés este año. Tendremos que seguir muy de cerca a cuál es el impacto en la economía estadounidense y en la economía mundial de ese coronavirus, pero también este fin de semana en el G20 se va a discutir esas tasas a los servicios digitales en un momento en el que países como Francia o España están adoptando este tipo de tasas digital de forma unilateral. Esto no está gustando a Washington y esto también podría complicar esas relaciones comerciales entre Estados Unidos y Bruselas. Oye, yo dudo mucho que ese sea un tema que toque, pero igual y me equivoco, la carta de Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, el conglomerado que va a dar a conocer sus resultados trimestrales mañana sábado, pero como tú bien sabes, la carta de Warren Buffett de inversionistas es la que importa, una carta que está presente desde 1965. Así es, Gaby, y sobre todo en estos momentos los inversores están atentos para ver si realmente Warren Buffett y Berkshire Hathaway tienen un gran elefante en el punto de mira. Tenemos que recordar cómo el oráculo de Omaha siempre se refiere a gran elefante a la hora de hablar de una posible gran compra. En estos momentos hay varios factores a la contra, ya lo vimos el año pasado, y es que el precio de las acciones es bastante caro y en estos momentos precisamente la política monetaria sigue siendo acomodaticia y el dinero relativamente barato. Esto ha hecho que Berkshire Hathaway se lo siga pensando a la hora de buscar algún tipo de compañía que realmente merezca la pena, pero esto también se produce en un momento en el que sus acciones han subido alrededor de un 11% en el último año, mientras que el Standard & Poor's 500 se ha revalorizado más de un 20%. Esto pone presión por parte de los inversores que buscan bien un dividendo o bien una recompra de acciones debido a que la caja en estos momentos de efectivo de Berkshire Hathaway es de alrededor de 128 mil millones de dólares. Qué bonito, ¿no? ¿Cuánto dinero? En fin, oye, hablando del contexto político electoral, interesante que va a Twitter a ayudar a lo que es el fact-checking, a verificar lo que dicen los políticos y si es falso o no. Así es, parece que Twitter sigue siendo la red social que sigue llevando el liderazgo a la hora de intentar frenar los fake news, la desinformación en un momento en el que nos adentramos ya en esa carrera electoral. La red social va a marcar los tweets que parezcan engañosos, tanto por parte de políticos como de otras personalidades en la red social. Además, va a permitir a los usuarios que identifiquen si es
esa información es más o menos engañosa. Además, va a ofrecer un sistema de puntos. Tenemos que recordar que esta red social también ha prohibido ya la publicidad política dentro de la plataforma y además también ha tomado iniciativas contra los deepfakes, mientras que, por ejemplo, vemos como otras plataformas, como por ejemplo es el caso de Facebook, todavía se resisten, sobre todo especialmente a la hora de prohibir la publicidad política, que sigue siendo una fuente de ingresos importante para la compañía. José Luis de Haro, nos vemos la próxima semana. Descansa. Lo mismo.